ya junto con algunos moradores de este barrio, donde nos va a comunicar acerca de la pernotación del Señor del Milagro, el recorrido el día sábado. Mirko, coméntanos acerca de lo que vamos. Muy buenos días con cada uno de ustedes, distrito de Casagrande. Bueno, ¿no? Estamos próximos ya a este noveno y décimo recorrido en honor a nuestro Señor de los Milagros, el cual se va a realizar a partir de este sábado 30, donde la imagen de nuestro Señor de los Milagros, patrón jurado de Casagrande, va a venir a pernoctar a la urbanización tercera etapa, ¿no? Exactamente donde la imagen se va a quedar aquí en esta zona, ¿no? A partir de las 10 de la noche que estará llegando nuestra sagrada imagen a ese sector. Mirko, se trata de una actividad conexa, complementaria a lo que es el tradicional recorrido. Es una vigilia. Esta vigilia a la vez tiene otras actividades. Cuéntanos qué va a suceder en ese día, esa noche. Claro, ¿no? La hermandad también ha tomado bien que por primera vez nuestra imagen salga a recorrer las calles de Casagrande y pernoctar en los barrios. Y a partir del sábado 30, nuestra sagrada imagen que va a estar pernoctando acá, va a haber un amplio programa, ¿no? Estamos pronosticando hasta las 3 de la mañana un amplio programa para alabanzas y a ensalzar el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? ¿Cómo se ha venido coordinando con la hermandad del Señor del Milagro, Nico? La hermandad mandó un documento hacia la tercera etapa, especialmente a mi hogar, para poder comunicar que la sagrada imagen iba a llegar a ese sector de la urbanización tercera, Miguel Grau, tercera etapa, ¿no? Por eso, también el domingo 31, tenemos la Santa Misa a partir de las 11 de la mañana, donde se va a quedar pernoctar nuestro Señor de los Milagros aquí, con el reverendo padre Kabuki, el padre Diascope, ¿no? Que él va a oficializar la última misa de cierre de mes morado en honor a nuestro Señor de los Milagros. Mirko, permítenos hablar con alguna de las personas que hoy te acompañan. Sí, bueno, aquí una vecina también de la urbanización. Bueno, buenos días, fiel devoto del Señor de los Milagros. Sí, fiel devota, una persona que también desde pequeña nos han inculcado nuestras familias a creer en el Señor de los Milagros, en sus bondades, en las bendiciones que derrama en cada uno de nosotros. Como decía aquí Mirko, como parte de la urbanización, como vecina de la urbanización Migró Tercera Etapa, queremos invitar a todos nuestros vecinos, a toda la comunidad casagrandina a participar de esta actividad, ¿no? Ya que se nos brinda la oportunidad de poder pasar toda una noche en vigilia con el Señor de los Milagros. Aquí todas las vecinas, los vecinos, nos hemos organizado en base a donaciones, en base a colaboración de las mismas familias de nuestra urbanización. Y bueno, también, ¿por qué no mencionar al apoyo del alcalde de Ascope, el señor John Vargas, que también nos ha apoyado para poder organizarnos y recibir al Señor como se merece, ¿no? Con toda la humildad de nuestros corazones, para que el Señor sienta esa fe, ese clamor que tenemos, y más en estos momentos de pandemia, ¿no? Por la cual muchas familias hemos padecido, no solamente Casagrande, sino todo el mundo. Ha sido una prueba tan grande, y en agradecimiento por darnos esta oportunidad de seguir aquí y pedirle que siga derramando sus bendiciones, es que hemos preparado también un pequeño programa el sábado 30 para que así también la gente dé esa motivación y ese clamor y se entusiasme en seguir aquí, ¿no? Con el Señor acompañándonos. Hasta las 3 de la mañana va a ser el programa, pero toda la noche vamos a acompañarlo al Señor. Hasta las 6 de la mañana del domingo 31, que va a ser su rosario, y a las 11 de la mañana la misa en honor a la imagen del Señor de los Milagros con el padre Kabuki Diascope. Y bueno, ¿no? Compartir todos y acompañarlo hasta que el Señor parta a su último recorrido y así a la subida, ¿no? ¿Nos puedes detallar el programa, lo que va a suceder el día sábado? Sí, mira, el orden exactamente no te lo puedo decir, porque como no sabemos el horario exacto, decimos que llegará más o menos a las 10, ¿no? Pero como hay mucha gente que a veces también espera al Señor en sus recorridos con estaciones improvisadas, a veces el Señor tarda, ¿no? Entonces es imposible, pero más o menos a las 10 de la mañana, de la noche estará aquí el 30, y bueno, lo recibiremos con una cantante, con alabanzas.
con alabanzas para recibir o cantando el Señor de los Milagros. Luego también estará la banda acompañándonos una horita, alabándolo. Habrá cantantes criollos para, sí, también que el Señor sepa los números que van a, de la gente que quiere recibirlo, ¿no? Con alegría. Cánticos de diferentes grupos parroquiales que también van a venir para alabarle. Algo más, Mirko, para ese día, porque el día 31 va a haber una pareja de marinera que también va a bailar para él, ¿no? Ya para despedirlo a su recorrido. ¿Vicky Peña? Vicky, ¿cuántos años usted profesa ya esta fe al Señor de los Milagros? Bueno, yo en sí, ante todo, muy buenos días, ¿no? Yo ya, por ser una persona de muchos años aquí residiendo en mi casa grande, yo lo llevo acá al Señor de los Milagros desde, quizás desde que mis padres me enseñaron a empezar recién a saber lo que es la oración, qué es lo que nosotros sentimos por nuestro Padre bendito, ¿no? Yo sé que lo llevo desde muchos años atrás. Ahora, en todos estos años que usted, bueno, es devota del Señor de los Milagros, ¿cómo ha visto esa tradición aquí en Casa Grande? Bueno, realmente años atrás la multitud, ¿no? Salíamos en cantidad a los diferentes barrios, pero últimamente como que ha bajado un poco, pero nosotros acá con este último recorrido que está haciendo el Señor por todos los barrios, en toda nuestra comunidad casagrandina, lo que queremos es hacer el realce enorme. Entonces, esto está a la gente incentivando para que puedan salir ellos a recibir al Señor de una u otra forma. Uno quizás mirando desde casa por no poder salir, otros enfermitos, y a la vez en los recorridos ellos siempre piden por sus familias y por todo lo que hemos pasado en toda esta pandemia. Entonces tratamos nosotros de que con la fe que tenemos a Él, sabemos que vamos a salir adelante y vamos a tener que seguir al lado de Él, llevándolo siempre en nuestro corazón, porque sin Él no somos nada. Gracias a Él somos lo que somos y somos lo que tenemos, porque Él es el único, nuestro Padre bendito, nuestro Señor de los Milagros, es el único que habita en nuestro corazón para poder decidir de nosotros mismos y que la gente también sea consciente que sin Él no somos nada. Gracias, señora Vicky. Mirko, bueno, importante lo que ha dicho la señora Vicky. No. Actividades como esta y como esta vigilia que acabas de anunciar, justamente se hacen para realzar la fe y bueno, tener más seguidores. Finalmente, reitera la invitación, Mirko. Claro, ¿no? Invitar a toda la colectividad casagrandina para estos dos últimos días del mes morado, ¿no? De este mes de octubre, tan especial para cada uno de nosotros nazarenos que somos. Invitar a este sábado 30 a partir de las 9 de la noche acá en la urbanización tercera etapa, para poder recibir a nuestro Señor con esa fervorosidad, con esa fe y devoción hacia Él, para expresar nuestros sentimientos y nuestras oraciones, ¿no? Entregarles a Él como único intercesor ante nuestro Padre Eterno, ¿no? También para el día 31, a partir de las 6 de la mañana, nuestro Rosario de la Aurora, a las 11 de la mañana, aquí mismo con la imagen del Señor, la última misa del mes morado, y a partir de las 3 y media, 4 de la tarde, nuestro Señor estará partiendo ya a su capilla en la urbanización Mariscal Castilla, ¿no? Gracias. Muchas gracias a usted. Gracias. Bueno, bien.